Bienvenidos a la DojoConf Panamá 2021, conferencia de ciberseguridad y tecnología. Durante 4 días vamos a compartir experiencias e investigaciones en conjunto con nuestros expositores nacionales e internacionales. Este evento es organizado por la Fundación Comunidad Dojo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Reciban ustedes una cordial bienvenida a la charla Insecure Deserialization and Once Again, Microsoft Exchange is Affected. En esta charla, Carlos Solís y mi persona, Sheila Pérez, embajadores de Comunidad Dojo, estaremos acompañándolos durante la presentación. Agradecemos a nuestros benefactores de la Comunidad Dojo y patrocinadores Oro y Plata por su apoyo. Gracias a ustedes, la DojoConf Panamá 2021 es una realidad. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.dojoconfpa.org y conocer más detalle de nuestros expositores y benefactores. Igualmente, los invitamos a compartir en nuestras redes sociales @dojoconfpa y @comunidaddojo. Doy la bienvenida a nuestro expositor, Federico Bossi Bonin. ¿Cómo estás, Federico? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenido. Hablemos Muchas gracias. Un poco de Federico. Federico es ingeniero en sistemas de información y researcher de IT Security Specialist. Él tiene una amplia experiencia desarrollada en diversos entornos y mercados, fundamentalmente en los financieros, en telecomunicaciones, transporte, gobierno, organismos de defensa y energía. Es director de hoy día ITSEC S.A., compañía dedicada a brindar servicios profesionales de seguridad TI, que ha desarrollado múltiples proyectos de éxito en planificación, desarrollo y hardening de infraestructura, ethical hacking, mobile security, forensics analysis, reverse engineering y muchos otros. Federico ha participado en forma activa y permanente en diversos foros, organizaciones y comunidades abiertas y sin fines de lucro. Hoy día es benefactor de Comunidad Dojo y patrocinador de CTF que está ongoing en este momento. Federico, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Federico, te voy a robar unos minutos. Sí, claro. Porque para anunciar los ganadores de la trivia que fue hace, a la trivia pasada del Kit Dojo, los ganadores fueron Nodier Alexander García y Álvaro Hernández. Si están aquí en el chat, nos escriben al privado y nos envían sus. Genial, felicidades. Felicidades. Ahora, adelante, Federico, las cámaras y el monitor y todo bueno. Esto. Perfecto. Bueno, no me voy a presentar, ya me presentaron muy, muy bien. Antes de comenzar con la charla del día de hoy, quería darles, digamos, un reconocimiento muy especial a toda la comunidad Dojo por el esfuerzo que ha hecho para que estemos nuevamente todos aquí y que ha creado este espacio para compartir el conocimiento entre todos nosotros, entre colegas, entusiastas y demás. Así que, bueno, un aplauso para la comunidad Dojo por hacer este evento posible. Bueno, ahora sí, sin más, voy a empezar con la charla del día de hoy. Antes de comenzar, quisiera, bueno, probablemente muchos de ustedes ya han escuchado acerca de este fallo o de esta serie de fallos, pero particularmente me pareció muy interesante traerlo aquí para analizarlo un poco más en profundidad en conjunto. Antes de comenzar, digamos, con la charla, voy a traer un pequeño antecedente a mi charla en la edición anterior de DojoConf, que también había hablado acerca de un fallo en particular sobre Exchange. La vulnerabilidad fue catalogada con CVE 2020-0688, que era una vulnerabilidad que radicaba en el Exchange Control Panel. Y en particular, este fallo consistía en que las llaves criptográficas estaban hardcodeadas en todas las instalaciones de Exchange desde 2010, 2013, 2016, 2019. Un issue que estuvo presente por más de 10 años. Básicamente, la llave criptográfica estaba definida, hardcodeada, quemada en el archivo webconfig dentro del parámetro validation key, que era utilizado o es utilizado en realidad para
serializar en forma segura y mantener el estado del protocolo HTTP, porque, bueno, HTTP es stateless y de alguna manera es para Exchange es necesario mantener el estado de peticiones y requests anteriores. Entonces, utiliza el parámetro viewState. Dentro del parámetro viewState se almacenan los datos serializados, los cuales son firmados y son, digamos, firmados y cifrados por esta validation key, por esta key que está, creo que era AES, y de esa forma, digamos, cuando recibe del lado del backend este request con el estado almacenado en el viewState, puede certificar que son los estados correctos y que no ha sido manipulados del lado del cliente. Claro, en una deserialización, si se produce una deserialización insegura del lado del servidor, por lo general siempre termina en una ejecución de código. Y que fue el caso de ese issue que presenté. En efecto, como teníamos las llaves del validation key, teníamos la llave de cifrado, podíamos serializar los parámetros, incluíamos nuestro gadget dentro con nuestro payload y terminamos ejecutando código porque cuando se serializaba del lado del servidor, todo pasaba correcto porque el key estaba correctamente firmado. Entonces, se terminaba procesando y lográbamos ejecutar comandos con privilegio del system. Ahora bien, ese fallo, unos meses después, o sea, el fix terminó saliendo del 2020-0688, terminó saliendo a mitad de febrero, y unos meses después, ya por final de 2020, se descubre un nuevo fallo, que lo descubre Orange Design de DevCorp. Ese fallo fue descubierto el 10 de diciembre de 2020, a final de año, que era básicamente, es básicamente un server-side request forgery. Este fallo, digamos, por sí solo, permitía bypassear la autenticación y permitía visualizar o interactuar con los servicios de backend del Exchange. Unos días después, por finales del 30 de diciembre, en esa fecha, se descubre un segundo fallo que permitía escribir en forma arbitraria archivos en el file system. Entonces, bueno, esto es reportado a Microsoft el 5 de enero de 2021, pero Voxility descubrió el 3 de enero de 2021 que Hafnium es un grupo de hackers que en teoría está patrocinado por un gobierno, que no voy a dar el nombre del gobierno, pero si miran las noticias de la última semana, de unos pocos días atrás, van a encontrar que Microsoft los acusó públicamente digamos, de haber sido los actores de diferentes ataques enfocados al Exchange y de diferentes campañas de ciberespionaje. Lo curioso de esto, si miramos las fechas, es que aparentemente el ataque comenzó 2 días antes de que se reportara formalmente este issue, con lo cual pudo haber habido alguna filtración de información o quizás Hafnium ya conocía de esto. El parche termina siendo liberado por Microsoft como unos 3 meses después, eso es en marzo, el 2 de marzo, termina liberando el parche para el 26.855, 27.065 y otros 2 más, o sea, libera 4 parches en total, un paquete enfocado en Exchange, que ahora vamos a ver un poco más en detalle. Y las versiones que estaban afectadas son estas que están aquí en la presentación, de 2013, 2016 y 2019. Acá están las versiones concretas, o sea, menores a estas versiones concretas, son todos afectados. Bien. Ahora, para quienes no sepan exactamente en qué consiste un ataque server-side request forgery, es básicamente un ataque de server-side request forgery se da cuando un atacante tiene la posibilidad de que el servidor objetivo realice algún tipo de conexión contra otro equipo. Digamos,
Por supuesto, este tipo de fallos cobran especial relevancia en el caso de las redes internas, ¿verdad? O sea, imagínense que podrían utilizar los atacantes un fallo de server-side request forgery para pivotear a hosts internos o pivotear incluso a microservicios que puedan estar por detrás de una aplicación web. Y por lo general, los microservicios suelen tener menos controles que los servicios que se presentan de cara hacia Internet o a nivel de frontend, ¿verdad? Entonces, mira, para terminar de entender en qué consiste este ataque, tenemos un atacante que envía un request a un servidor 1, acá server1.com, le pusimos a una aplicación web, puede ser todo tipo de aplicaciones en realidad, porque es un concepto de ataque en realidad esto. Envía un request por un query script name a una aplicación web vulnerable, un parámetro vulnerable que lo que hace es incluir una URL externa o una URL interna, pero como la aplicación es vulnerable, no valida que no se esté haciendo una inclusión externa, entonces acá estamos mandando en un parámetro afectado server2.com con todo lo que viene después del query string. Este es recibido por el servidor 1. El servidor 1 manda, retransmite el request porque al analizar el parámetro que recibe el server2.com, envía el request, le envía el query string y el server 2 responde al query string que recibió después dentro de este parámetro y el server 1 le termina respondiendo la información que solicitó el atacante. Entonces, digamos, en líneas generales, si esto ocurriera, por ejemplo, a nivel de servicios, y por acá es donde viene la cosa con el exchange, podemos aprovecharnos de un fallo del Server-Side Request Forgery con ese tipo de ataques para comunicarnos con los servicios internos de Exchange. Obviamente, ya están en relación de confianza, con lo cual las conexiones van a venir desde una conexión legítima. Entonces, ahí es donde todo se empieza a cobrar un poco de sentido. Entonces, ya entrando, digamos, en materia y en concreto a revisar este issue en particular, tenemos el punto de partida es el Server-Side Request Forgery, que es este, el 2021-26851. Esta vulnerabilidad permite al atacante ganar acceso administrador mediante el envío de un request específicamente construido hacia el servidor web de Exchange. Este request que enviamos contiene un mensaje SOAP dirigido en específico a algunos endpoints de la API del Exchange Web Services. Y dentro, de este request SOAP enviado, nos permite, cuando aprovechamos, este Server-Side Request Forgery y nos comunicamos con los servicios internos, podemos realizar un bypass, por un lado, de la autenticación y, por otro lado, podemos impersonar a la cuenta de usuario del servidor de Exchange. Claro, ya está en relación de confianza. Entonces, de esta forma, le permite a un atacante, por ejemplo, ejecutar acciones completamente arbitrarias a nivel de los web services de Exchange o incluso exfiltrar correos. Miren aquí, hay dos caminos de explotación para este fallo. Uno nos permite extraer los correos directamente sin estar autenticados, porque, simplemente se envía un request construido específicamente, ya el servidor está en relación de confianza, el servidor de backend, entonces se envía al servicio y va a responder con el contenido de los correos de cualquier mailbox. Y no necesitamos ningún tipo de autenticación. Y podemos visualizar todos los correos, los adjuntos, todo lo que esté ahí. Esa es una ruta de ataque. La otra ruta de ataque, hasta aquí estamos, no estamos autenticados, en el exchange. La otra ruta es lograr bypassear la autenticación para obtener una sesión válida dentro del Exchange Control Panel junto con, una sesión válida del .ten. Entonces, en esta otra ruta, vamos a invocar un servicio proxy logon que nos va a permitir autenticarnos en nombre del usuario que vamos a impersonar sin requerir ningún tipo de credencial, sin requerir ningún tipo de parámetro. Que ahora ya vamos a ir viendo un poco más en detalle
cómo es posible eso. Entonces, hasta acá vimos que todos estos puntos en realidad son, todo ocurre preautenticación. Y una vez que nos autenticamos, buscamos la forma de ejecutar código en el servidor para tratar de ganar acceso. Porque, digamos, hasta este punto logramos acceso autenticado dentro del Exchange Control Panel, de los servicios del Exchange Control Panel. Entonces, la segunda fase de este ataque consiste en ver, bueno, cómo logramos, de alguna manera, tomar ventaja de esa sesión que logramos bypassear y que logramos autenticarnos, bypassando todos los controles, cómo logramos ejecutar código. Y esto ya es post-autenticación. De hecho, el fallo que presenté el año pasado, el 2020-0688, también podría llegar a explotarse por este camino. O sea, lo podríamos agregar dentro de esta lista. Porque era post-autenticación. Entonces, dentro de estos issues, que son estos tres que se liberaron junto con este otro, estos cuatro, que se liberaron en marzo, los parches, el primero de ellos, que es el de serialización, en este caso es una vulnerabilidad de serialización insegura en el cual se da en la mensajería unificada, en el UEM. Y básicamente ocurre, digamos, porque la aplicación deserializa los datos que no son confiables y que son controlados por el usuario. A diferencia, digamos, del 0688, que teníamos la llave de cifrado disponible, entonces construíamos un mensaje válido, autenticado y firmado, que era procesado como legítimo. En este caso, el problema es que no se está validando en forma correcta el proceso de deserialización. O sea, no se valida la firma ni nada. Entonces, podemos inyectar nuestro gadget ahí, nuestro payload ahí, y terminar a ejecutar comandos en forma remota con privilegios de system, que básicamente es lo que ocurre cuando se produce una deserialización insegura. Ahora bien, hay otros dos issues, que son estos dos que están aquí, que permiten escribir en forma arbitraria dentro del file system el contenido que nosotros queramos. Entonces, bueno, en este punto, al explotar estos fallos, podemos dropear un web shell dentro del web root del Exchange y entonces ejecutar comandos, y también vamos a estar ejecutando comandos como system, porque Exchange corre como system. Entonces, esta es otra ruta de ataque. Post-autenticación, creamos un archivo en forma arbitraria dentro del Exchange, dentro del web root del Exchange, cualquiera de ellos, y terminamos ejecutando comandos a través de la invocación directa por los servicios web. Bien. Bueno, vamos ahora sí entrando un poco más en materia concreta. En la presentación ahora dividí en dos etapas, en dos fases, digamos, lo que sería toda la explotación pre-autenticación y la explotación post-autenticación, que ya es la ejecución de comandos en forma correcta. Entonces, veamos esto. Lo primero que tenemos que hacer, ya entrando a la explotación en sí, es colectar una serie de datos que son necesarios para poder comenzar, digamos, la explotación de este fallo. Podemos invocar al servicio RPC proxy con... Aquí está el header inicial de autenticación en el TLM. Y el servicio, esta es la IP, digamos, del Exchange, lo que está por delante, el frontend. Enviamos el request. Obviamente, si inicio autenticación, nos va a devolver 401, que no estamos autenticados. Nos va a devolver un header que contiene, también está en el TLM, que está encodeado en base 64, pero que contiene los parámetros de negociación para el protocolo NTLM. Entonces, eso está encodeado en base 64, lo podemos abrir con, digamos, simplemente decodificando el base 64, y de aquí tenemos que extraer el FQDN. Y lo podemos ver rápidamente a simple vista de ojo, podemos darnos cuenta cuál es el FQDN y podemos sacarlo. Si tenemos burp, o estamos usando burp para efectuar el ataque, podemos usar un decoder para NTLM y lo vemos un poquito más bonito como se ve acá abajo. Nuevamente, tenemos que llevarnos solamente el parámetro del FQDN.
También hay otras formas de obtenerlo, sencillas, interactuando un poco con el, con los servicios del, exchange. También hay, otros caminos, ¿verdad? En el segundo stage, digamos, ya tenemos el FQDN. Ahora necesitamos un usuario que exista y que tenga un mailbox. El usuario, vamos en este caso a usar el administrator, administrator@oidia.labs. Este usuario existe y tiene un mailbox y tiene privilegios de administrador. Tenemos el FQDN y entonces ahora podemos invocar al servicio de autodiscover. Pero cuidado, acá ya vamos a comenzar, digamos, a explotar lo que sería el server-side request forgery. Miren esto. Aquí está, estamos haciendo un post a un, digamos, a un endpoint cualquiera. El host, podemos poner cualquier cosa ahí. Lo que importa es que apunte a la IP correcta, no, ni siquiera el host, no el request que estamos mandando, que lo estamos apuntando a la IP correcta. Pero lo que importa realmente en este request es lo que está dentro de cookie. Dentro de cookie hay un parámetro, como sería una cookie, x-be-resource, que es donde radica el fallo de Service Request Forgery, que es x-backend resource, que es lo que se usa para la comunicación con backend. Entonces, aquí especificamos el FQDN que lo obtuvimos en el stage 1 e invocamos la URI hacia el servicio de autodiscover. Y en el payload del request, en el body del request, solamente hacemos la invocación básica de autodiscover. Acá está el esquema básico, sin nada, ninguna ciencia en medio. Y lo único que vamos a incluir es la cuenta de correo que, del target, ¿verdad? En este caso, pusimos administrator@oidia.labs. Vamos a ver. Mandamos este request y lo que nosotros necesitábamos obtener era el legacy DN. El legacy DN es básicamente lo que apunta, digamos, al mailbox del administrator. Y este otro parámetro, que es el mailbox ID. Acá lo vamos a ver como server. Va a estar entre tags, server, pero es el mailbox ID. Es el ID del mailbox del usuario administrator. Entonces, tomamos nota de estos dos valores porque los vamos a necesitar. Vamos para stage 3. O sea, ya en esta etapa estamos casi aproximándonos a los pasos finales para explotar el primer fallo. En este caso, tenemos que buscar o lograr obtener el SID, que es el identificador único del usuario target, en este caso del administrator. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a enviar un request en específico. Esto de acá arriba, el post, al endpoint, no le presten atención. No importa eso. Lo que importa, nuevamente, es lo que va dentro de cookie. Vamos a hacer una invocación al MAPI. El MAPI es el Messaging Application Program Interface. En particular, a los servicios de mailbox. Y aquí vamos a enviar como parámetro el mailbox ID, que era el que obtuvimos en la etapa anterior, en el stage 2, lo que estaba entre los tags server. Ese es el mailbox ID. ¿Bien? Y en el body del request vamos a enviar el legacy DN. Pero lo que necesitamos es que se genere un error del lado del MAPI para que nos revele el SID del usuario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le agregamos al final para que se genere un error. Al final del mensaje le agregamos algunos null bytes y por ahí en el medio le agregamos un carácter cualquiera, el que sea, y después agregamos otra cadena de null bytes y eso va a generar un error. Cuando enviamos el request, nos va a devolver el SID del usuario administrator, tal cual como se puede ver acá en pantalla. Entonces, ya tenemos el SID del usuario administrator, que era lo que necesitábamos. Ahora sí, el último paso es explotar, digamos, aprovecharnos del proxy logon para autenticarnos en nombre de, o sea, impersonar al usuario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el SID del usuario válido y tenemos el FQDN, que es todo lo que necesitamos, nada más que eso. Todo el resto que fuimos colectando eran pasos intermedios para obtener el SID, nada más. Y, bueno, el FQDN del backend, ¿verdad? En este caso, para construir el request, vamos
Nuevamente, lo de arriba no importa, podemos hacer un post a lo que sea. Lo que importa es lo que va dentro del cookie, que es nuestro server side request forgery que estamos explotando. Entonces, aquí vamos a agregar un header, que es el MS Exchange Logo Mailbox, que apunta al seed del usuario administrator que obtuvimos en el stage anterior. Y dentro de la cookie de vResource, vamos a enviar un request al Exchange Control, al servicio de Exchange Control Panel, al proxy logon. Y el client ID, podemos poner cualquier cosa que no importa, hasta incluso lo podríamos quitar y no hace nada, pero digamos, para estar bien formados con el request que se va a enviar, lo enviamos. Pero podemos poner cualquier cosa ahí, no es relevante. Y en el body, en el payload del request, enviamos esto que está aquí y el seed del usuario entre los tags S, que es el tag seed, que representaría el seed, ¿verdad? Bueno, enviamos el request. Una vez que enviamos el request, si todo funcionó, nos va a responder con el código 241. Y miren, aquí, set cookie, tenemos la cookie autenticada, el session ID, ASP.NET session ID, y tenemos el MS Exchange SP Canary, que es una sesión autenticada en el Exchange Control Panel con privilegios administrativos. Entonces, básicamente, lo que hicimos sin credenciales, sin nada, acá está la autenticación del Exchange, nos fuimos por acá por el costadito y entramos y pasamos por el costado de la reja. En este punto, en esta primera fase del ataque, digamos, ya explotamos proxy logon y tenemos una sesión autenticada y con estos parámetros podemos interactuar con el Exchange Control Panel como queramos, invocando, siempre usando, digamos, el Service Request Forgery para invocar los servicios, pero agregándole las cookies, que ya las tenemos autenticadas con un usuario con privilegios. Entonces, bueno, ¿cómo sigue esto? Vamos a fase 2 del ataque. O sea, acá ya explotamos el primer fallo. En fase 2 vamos a explotar otro fallo, que es el 27.065, que es básicamente crear un archivo en forma arbitraria en el servidor. Bueno, ¿cómo empezamos esto? Bien, entonces vamos a ir ahora del Server Side Request Forgery a un Remote Code Execution. Vamos a utilizar, en este caso, el fallo puntual radica en el Outlook Address Book. Hay un parámetro external URL que no está siendo correctamente sanitizado, en el cual podemos meter un payload y luego, haciendo uso de otra función, nos permite escribir un archivo donde le digamos dentro del file system. Entonces, combinamos esos dos issues para generar un web shell dentro del servidor. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente, acá lo de arriba no importa, podemos hacer un post a cualquier cosa ahí, al host, lo que queramos. Lo que importa es nuevamente lo que va dentro de cookie, que está nuestra invocación, digamos, al Service Side Request Forgery. Agregamos la cookie del Exchange SP Canary que obtuvimos en la etapa anterior. Le agregamos el Session ID y hacemos el request en específico al servicio dentro del Exchange Control Panel, el SP. Hacemos la invocación a la función, acá está, getObject, y invocamos al esquema UAB Virtual Directory. Bien. Algo importante, digamos, para destacar de esto, de este fallo, es que en realidad también se podría explotar desde un browser. Lo que pasa es que para poder explotarlo desde un browser tendríamos que estar conectados con una sesión con privilegios administrativos dentro del Exchange Control Panel. Pero eso no lo necesitamos hacer porque nosotros ya tenemos una sesión autenticada, tenemos las cookies de una sesión autenticada que fue la que impersonamos. Entonces, nos podemos conectar, comunicar por detrás. Y ahí, digamos, cobra especial relevancia el Server Side Request Forgery porque estamos interactuando con los servicios por detrás, ¿verdad? Si no fuera el caso, para explotar este fallo, que no supongan que no logramos obtener o obtener una sesión válida, necesitaríamos credenciales válidas de un usuario con privilegio administrativo para explotar este fallo y implantar un web shell. Pero bueno, dicho este paréntesis, enviamos el request y esto nos va a generar
este parámetro, el Raw Identity, que va a apuntar al Virtual Directory del Address Book. Tomamos nota de ese parámetro porque lo necesitamos. Y en este, en el Stage 5 de explotación, ahora vamos a utilizar la función setObject del OAB Virtual Directory y vamos a enviar dentro del parámetro external URL nuestro payload. Nuestro payload, que es este, que es muy similar al que utilizan varios exploits que están por ahí dando vueltas. Incluso Hafnium creo que utilizó este, un payload así, el mismo, y de ahí pudo salir. Y en, vamos a enviar el request en específico al mismo, vamos a invocar de nuevo al Exchange Control Panel, al servicio Exchange Control Panel, pero vamos a utilizar la función setObject. Aquí está el body del request y noten que en external URL estamos agregando nuestro payload. Y en raw identity, el parámetro que está apuntando al address book. Si todo va bien, nos va a devolver 200 OK y podemos seguir adelante. Entonces, ahora, el último paso, que es implantar el web shell. Ahora ya estamos casi al final de este camino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora vamos a usar nuevamente la función setObject, pero vamos a utilizar el esquema reset OAB Virtual Directory. Y en este caso, vamos a apuntarlo al raw identity y vamos a indicarle la ruta, el path name para escribir el archivo. Y acá le ponemos la ruta directamente por defecto del Exchange. Digamos, casi todas las instalaciones vamos a encontrarlas en esta misma ruta. Program File, Microsoft Exchange Server, B15, Frontend, HTTP Proxy, OWA, Out, Exploit.aspx. Y si no la tenemos, bueno, podemos aprovecharnos de la sesión que tenemos autenticada con el Exchange Control Panel a través de la explotación del primer fallo y podemos consultar las rutas, pues podemos hacer casi cualquier cosa. Pero bueno, mandamos este request y si todo funcionó, 200 OK, nos va a presentar un mensaje similar al que vemos aquí. Entonces, si esto funcionó, ya en la última etapa, directamente lo que nos toca es invocar a exploit ASPX que cargamos en la ruta OWA out. Invocamos la ejecución de comandos, en este caso CMD WhoIAM. Y si todo funcionó, nos va a devolver algo como se ve aquí, NT Authority System. Entonces, ya estamos ejecutando comandos en forma remota en el servidor. Entonces, nos bypassamos la autenticación, nos autenticamos con el servidor Exchange y luego terminamos utilizando la primera vulnerabilidad concatenada con la segunda para dropear un web shell dentro del servidor y logramos terminar ejecutar comandos en forma remota. Digamos, esa fue toda la ruta completa de ataque. Pero bueno, vamos a ver ahora, digamos, esto un poco más de cerca. Vamos, acá les voy a, vamos a la demo. Por supuesto, todo esto que estoy haciendo, digamos, ya hay exploits disponibles y se puede automatizar todo, básicamente. Pero si tienen que asfixiar algún exploit o algo, van a tener que ponerse a hacer esto. Pero bueno, vamos acá. Acá tengo algunas cosas. Este es el servidor Exchange que tenemos aquí. Y acá, bueno, tengo un burp abierto. Lo primero que quiero mostrarles es el server side request forgery, así muy sencillo, muy simple. Vamos a poner un netcat ahí a escuchar cualquier. Perdón, SNCAT. No, está en el puerto 9999. Y miren esto. El servidor tiene la IP, de este servidor. A ver, es 10.0.22.106. Bien. Acá fíjense que este es el request que vamos a estar enviando. Esto está apuntando a exchange.hoydia.labs, es que hay esa IP. Y acá en el host mandamos cualquier cosa, no importa. En el post mandamos cualquier cosa, no importa. Pero lo que importa es lo que mandemos aquí, que es en donde ocurre el server side request forgery.
Acá vamos a invocar al servidor de backend, que es el que ahora les voy a mostrar de dónde salió. Y vamos a especificar la conexión al puerto. Entonces, vamos a enviar este request. Si todo va bien, acá llegó la conexión, en efecto, al puerto que escuchamos. Bien. Vamos a poner un poquito de verbose, así no se ve tan sucio. Ahí está. Bien, entonces vamos a mandar el request por ahí, así se ve. Y acá llega la conexión. Bien. Ese es el service request forwarding. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es abusar, digamos, de esto para, en efecto, digamos, invocar a los servicios de backend. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer el mismo camino que les presenté en los slides. Entonces, primer paso, vamos a colectar datos. Okay, vamos a hacer la invocación al servicio RPC proxy de DLL con un header de inicio de autorización. Vamos a enviarlo. Un autoriz. Y nos va a devolver la cabecera aquí en el NTLM, que eso está encodeado en base 64. Entonces, bueno, nada, como les mostré en la presentación, que bueno, es. Vamos a. Esto está encodeado en base 64, así que vamos a copiarlo. Vamos a decodearlo. Ahí está. Y bueno, es lo que les decía, esto se ve a simple vista. A simple vista se ve el FQDN del servidor. Si no, podemos usar alguna extensión que no la tengo instalada en esta porque esta es la versión community, lo tengo en la versión comercial. No tengo el decoder ahí, pero ahí se puede sacar, básicamente. Entonces, bueno, ya tenemos que el servidor de backend es exchange.hoydia.labs. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a comenzar a explotar el fallo. Como les mostré en la presentación, lo primero que vamos a hacer, una vez que ya obtuvimos el FQDN del backend como tal, vamos a invocar al autodiscover. Fíjense, acá estamos apuntando a cualquier cosa, la IP no tiene nada que ver, lo que estamos mandando en host, podemos mandar, como les decía, cualquier cosa, y lo que importa es lo que va dentro de backend resource. Entonces, acá invocamos al servicio de backend, al FQDN y el autodiscover. Y en el payload del request vamos a estar enviando administrator. Vamos a recrear. Acá nos respondió 200 OK el servidor. Entonces, fíjense que lo que necesitábamos obtener es el legacy DN que apunta apuntando de alguna manera al buzón del usuario administrator, que esto es lo que tenemos que tomar nota, y tenemos que tomar nota del parámetro server, que es este que está aquí. Este parámetro es el que apunta al mailbox del usuario. Entonces, bueno, tomamos nota de estos dos, que los vamos a necesitar para el siguiente stage. Aquí, bueno, no me voy a evitar el copy-paste, pero básicamente acá vamos a invocar dentro de backend resource, vamos a invocar a la URI dentro del FQDN de MAPI, en particular a los servicios de mailbox, y vamos a agregar el ID del mailbox del target, que fue el que obtuvimos en la etapa anterior, que es este que está dentro del tag server. Fíjense, FFD0. Y si miramos acá en el tag server, ahí está. No fue, acá está. FFD0. Okay, estamos hablando de lo mismo. Y en el legacy DN, fíjense, termina 443. 443 administrator. Como les expliqué en la presentación, tenemos que lograr que se genere un error en la conexión. Entonces,
abrimos la funcionalidad de EXA y podemos agregar unos null bytes a nuestro request. Agregamos unos null bytes y agregamos algo en el medio. Acá una A pusimos, puede ser cualquier cosa, no importa. Y seguimos agregando unos null bytes para que se produzca un error del lado del mapping. Y enviamos el request. Bien. Entonces, acá nos responde 200 OK, pero en realidad se generó un error. Y este error que se generó termina exponiendo el SID del usuario administrator, que es este que está acá. Fíjense, 9860-500 termina con ese valor, el SID del usuario. No me voy a copiar igual, me voy a copiar. Y ya tenemos el SID del administrator. Entonces, último paso es explotar el proxy logon. Entonces, en la cabecera, enviamos el dentro de MS Exchange Logon Mailbox, enviamos el SID del usuario, administrator, y dentro de la cookie, con el server side request forwarding, hacemos la invocación al puerto 44, donde escucha los servicios de Exchange Control Panel, proxy logon. Y en el body, enviamos el SID también del usuario dentro de los tags SIR. Vamos a enviar. Y bueno, acá tenemos, nos acaba de responder con el Session ID, ASP.NET Session ID, y nos acaba de responder MS Exchange SP Canary, que son las dos cookies de sesión autenticadas dentro del servidor. Entonces, en este punto ya logramos explotar Proxy Logon y tenemos una sesión autenticada dentro del Exchange Control Panel. Entonces, bueno, vamos a empezar ahora etapa 2 del ataque, fase 2 del ataque, vamos a dropear un web shell. Entonces, vamos a copiar los valores de la sesión de ese MS Exchange SP Canary y vamos al punto siguiente. En este punto siguiente, que ya estamos explotando el otro fallo, vamos a agregar aquí la cookie válida. Ahora les explico, esperen que no me quiero confundir esto, aparte termina rápido. Y necesitamos también la sesión, el session ID. Ok, ahí está. Bien. Está el session ID. Ok, bien. ¿Qué es lo que estamos mandando aquí? Bueno, el SID del usuario y estamos enviando un request al GetObject del Outlook Address Book Virtual Directory con los parámetros de la sesión autenticada. Lo vamos a enviar. Ahí nos respondió 200 OK, o sea que nuestra sesión está, funciona. Y buscamos el parámetro de Raw Identity, que es lo que está apuntando al Virtual Directory de Address Book. Y vamos a copiar este parámetro. Entonces, seguimos avanzando, digamos, con la explotación y vamos a la siguiente etapa. Entonces, acá en el Raw Identity, bueno, vamos a pisarlo por el que es. Y vamos a copiar los valores de la sesión. Vamos a copiar los valores de la sesión. Yo ya tenía, digamos, armado todos los requests acá para que estén, no tener que andar pegándolos en la presentación. Ahí voy. Vamos a pisar ahí esto y el session ID. Ahí está. Listo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a invocar el servicio del setObject del Address Book, Virtual Directory, apuntando al Raw Identity y acá en External URL estamos enviando nuestro shellcode. Perdón, nuestro payload como tal. Entonces, vamos a enviar el request. Todo funciona OK. 200 OK. Todavía vamos bien. Entonces, vamos a la última parte. Ya pudimos, digamos, cargar el payload. Vamos a la última parte. Y ahora vamos a escribirlo en un add file. Entonces, acá me llevo el raw identity. Me llevo los parámetros de la sesión,
el SP Exchange Canary. Vamos a copiar los parámetros de la sesión. Acá, está. Me falta el session ID. Acá está. Esto me tengo que apurar antes que expire la sesión porque no dura mucho. Ahí está. Bueno, antes de escribir, vamos a asegurarnos. Vamos a asegurarnos de que no esté cargado nada ahí. ¿Ok? Not found. Bien, ahí estoy invocando al OAuth exploit ASPX. Eso fue lo que OAuth exploit ASPX, not found. ¿Ok? Entonces, vamos a probar si esto funcionó. Vamos, voy a dejar por acá, voy a dejar el browser por acá. Vamos a copiar. Lo siento, ok, respondió. Entonces, vamos ahora a probar aquí si en efecto nos creó el archivo. No nos creó, nos creó el archivo. Entonces, ya estamos casi al último paso. Entonces, tenemos creado el archivo dentro de esa ruta y lo último que vamos a hacer es invocarlo directamente. Y acá en el la ejecución, vamos a hacer un JVM. Y acá se ve que estamos como system. Entonces, logramos ejecutar comandos en forma remota. Primero, logramos bypassearnos la autenticación, impersonamos a un usuario y nos dropeamos un web shell dentro del servidor. Ahora vamos a poder mandar algunos comandos más. Vamos a ver un ipconfig. Y ahí está. Estamos ejecutando comandos dentro del servidor. Voy a iniciar esto por acá. Así que bueno, ahí. Bueno, ya para ir cerrando. Bueno, algunos tips finales. Si no, obviamente, si no actualizaron, es momento de salir corriendo a actualizar los servidores. Y por otro lado, independientemente hayan actualizado en su momento o no, yo les recomiendo que revisen dentro del webroot, de los diferentes webroot de Exchange y de los servidores de frontend en particular. Que no haya por ahí alguna web shell cargada o algún archivo cargado, o incluso esa exploración debería ser manual. Recomiendo que la hagan en forma manual. Y también pueden utilizar algunos indicadores de compromiso que están disponibles. También pueden revisar el visor de eventos. En particular, busquen MS Exchange CMDLet Logs como source. Y busquen la funcionalidad del CMDLet, el set OAB Virtual Directory, que tenga el parámetro external URL. Ese es un indicador claro de que alguien explotó, digamos, esta combinación de fallos. Y bueno, les dejo aquí también algunas referencias interesantes. Y bueno, hay un exploit también disponible dentro de Metasploit. Hay varias opciones también en GitHub, pueden buscar algunos. Pero, digamos, lo interesante de esto es ver cómo, en efecto, cómo se puede hacer este paso a paso. Pueden scriptear lo que acabo de mostrarles. También pueden hacer un script para ejecutar y pueden programar su propio exploit. Pero, bueno, sin más, muchas gracias a todos por su atención. Quedo ahí atento a cualquier consulta que puedan tener. Excelente presentación, Federico. La verdad es que estuvo súper interesante. Yo, mira, te queremos compartir. Hicimos una encuesta. Ajá. Y en la escuela preguntamos quién del público, el porcentaje del público que conociera este exploit de server-side. Request forgery. Request forgery. Y el de serialización. El 100% dijo que no lo conocían. Me incluyo en ese 100%. Y la verdad es que uno necesita conocer
¿verdad? ¿Cómo funcionan este tipo de ataques? ¿Cómo se hacen? Para poder también reconocerlos más adelante, y me resultó súper interesante aprenderlo de esta manera. Mira que incluso nos están preguntando si tienes la demo escrita en algún log, en algún blog tuyo, o en Git, si lo tienes. No, pero les puedo compartir la presentación. En la presentación está exactamente el paso a paso. La vulnerabilidad es conocida, es Proxy Logon, es el fallo. Pero, digamos, acá está especificado, en esta presentación van a ver el paso a paso para reproducirlo en forma manual. Es más, si llegan a necesitar que les pase los payloads, los requests, se los puedo mandar en texto para que los puedan reproducir a mano uno a uno. Los tengo todos compilados. Y la presentación también, que ahí está el paso a paso exacto para poder reproducirlo a mano esta vulnerabilidad. Genial. Sería ideal, entonces, tenerlos dentro de uno de los canales de Discord de recursos. Allí pudiéramos tener este tipo de información para los que han participado y están, pues, con el interés y se les ha abierto, pues, la curiosidad de cómo aprender a hacer este tipo de exploits, ¿verdad? Está muy buena la charla. Acá nos dicen, excelente presentación, Federico. Te mandan un gran saludo. Gracias. Tremenda presentación. Ah, Rafael. Por ahí lo veo. Bueno, Federico acaba de compartir su correo electrónico, por si quieren que la presentación. Estuvo genial. Carlos. Y está grabada la presentación y les va a llegar a su correo a todos los que se registraron el link para que vean. Mañana seguramente les llega para que lo vean todo, hagan pausa, tomen nota. Yo lo voy a hacer personalmente. Quiero agregar algo. Adelante. Para todos aquellos que estén jugando al CTF, y acá estoy dando una pista bastante explícita, acá tienen unos cuantos puntos para colectar si los quieren. Y en la charla que di el año pasado, también tienen unos cuantos puntos para colectar si quieren. Ustedes elijan el camino. Ahí está el tip. A prestar atención, y si se registraron, reciben mañana de una vez el replay de la presentación. La verdad es que fue una tremenda charla, Carlos. Yo quisiera, pues, agradecerle a Federico que haya compartido ese conocimiento con nosotros, siempre apoyando, pues, a la comunidad. Siempre es un placer, también un gusto tenerte con nosotros. Y, gracias, igual. Más que agradecerle también a nuestros participantes, a las personas que estuvieron atentas a esta hora de la noche de la DojoConf y nos acompañaron durante lo que son las charlas de la tarde y hasta esta hora, pues muchísimas gracias. Carlos, ¿quieres añadir algo? Sí, mañana los invitamos, último día de la DojoConf, 8 de la mañana, con Carlos Ávila, hablando de abusando de binary leaks en aplicaciones de gobierno. Va a estar interesante. 8 de la mañana. Los esperamos. Los esperamos. Entonces, hasta mañana y... Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Que pasen. Descansen. Chao, chao.